and together we'll never change. Nobody sees, nobody knows. We have a secret, can't be exposed. That's how it is. Hey, ¿qué onda, Nation? ¿Cómo están? Me conozco como J-Dex y bienvenido al canal. Antes que nada de empezar este video, estoy un poco enfermo, así que mi voz está un poco rara. Sin embargo, me gustaría bastante que dejaran un like por este gran esfuerzo, ya que se los estoy grabando estando mal. Sin embargo, eso no es importante aquí en el video. Estos mitos los tomé de videos pasados, videos de hace 5 meses. Hace 5 meses que no hacíamos esta serie y quería traerlas hoy en un mes especial de diciembre. Se acaba el año y quiero acabarlo bien. Así que bien, traigo varios mitos, traigo 9 mitos. Están bastante bueno. Hay uno que otro que igual queda a desear, pero están bastante buenos. Sin embargo, si tú tienes un mito súper bueno, puedes dejarlo aquí en la caja de comentarios para el siguiente video. Así que bien, dicho lo anterior, pasemos con los mitos. Como primer mito tenemos a Alexandru Moldovan. ¿Qué pasa si tiras el chicle de que los zombies se hagan reptadores a los perros? Antes que nada, este chicle sirve para hacer crawlers, reptadores, como tal lo dice, a los zombies. Y bueno, sabemos que un perro no es un zombie como tal humano, así que está bastante bueno y vamos a probarlo. Estamos en el mapa de Giant, ya podemos ver que tenemos nuestro chicle. Se nos acerca el primer perro, lo activamos y lo que pasa es que nada, señores, absolutamente nada. Créanme que me decepcioné bastante, pensé que mínimo los perros iban a explotar, pero no, en mi cabeza no estaba que se hicieran crawlers, porque ver un perro zombie con dos patas, o sea, no me viene a la cabeza. Pero mínimo esperaba que explotara, que murieran. Sin embargo, ¿qué pasa? Pasa absolutamente nada. Así que bien, después de esta gran decepción, pasemos con el siguiente mito. Muy bien, para este mito Luis Rodríguez nos pregunta: si tiras un mono y activas el chicle, ahora me ves, ¿qué pasa? Así que bien, aviento el mono y esto es lo que pasa. Así es, señores, por un momento pensé que había tomado el chicle inadecuado, que era el chicle que hacía que te evitaran los zombies. Pero no, es el chicle correcto. Realmente no les importa que estés ahí con ese chicle mientras haya un mono. Lo volví a intentar activando primero el chicle, después aventando un mono, y ocurrió exactamente lo mismo. No les importa que tengas el chicle, simplemente van por el mono. Pasemos con el siguiente mito. Así que bien, ya estamos en otro mito. Nuestro amigo XKevin, una carita PvP, nos pregunta: en Zoe, ¿se puede usar el chicle donde sea menos aquí antes de caer en la zona del Pack-a-Punch? Muy bien, estamos en Shadow Evil. Realmente esta fue una pregunta bastante buena. El ver hasta dónde nos puede ayudar Annie Woodburn Hill para poder escapar de alguna situación. Nos disponemos a aventarnos, nos aventamos, activamos el chicle y... sí, hermanos, salimos de ahí ilesos, sin ninguna cortadita, sin ningún rasguño. Sí podemos escapar cuando nos caemos ocupando ese chicle. Lo volví a intentar para confirmarlo y sí, fue lo mismo. Sí me dejaba. Y nada más para mostrarles, si hay alguna persona que nunca se haya caído aquí, si tú te caes, evidentemente te mueres, o sea, te caes. Así que bien, Annie Woodburn Hill sí nos ayuda a escapar cuando nos caemos en estas situaciones. Muy bien, pasamos al siguiente mito y nuestro amigo Laikabaus Salchipapa nos pregunta: en la zona de electricidad, cuando se cierran las puertas en Sex Bowl, ¿puedes usar el chicle que quema a los zombies? Muy bien, esta es una pregunta bastante sencilla pero muy curiosa. Y ya estamos aquí en Sex Bowl, nos metemos a la zona de agua. Podemos ver que ya tengo mi chicle. Nos acercamos a un zombie, nos pega y lo que ocurre es que sí, señores, sí se puede quemar a los zombies. Realmente sí me quedé pensando qué pasaría si sí saldría la animación de fuego. Y una vez de que estuve ya adentro debajo del agua dije, sí va a salir, güey, ¿por qué no? Entonces esto fue lo que pasó. También hay otras formas de quemar debajo del agua, puede ser con el escudo en Groth Krovi o con el guantelete de Siegfried, pero no sé si sí queme o no, así que bien, eso podría estar pendiente para el siguiente Cazando Mitos. Si ustedes lo quieren, simplemente pónganlo en los comentarios. Como mito podemos decir que sí puede haber fuego debajo del agua. Bien, Triarch, buena lógica, bien. Muy bien, señores, ya estamos en un nuevo mito. Luis Tabardillo nos pregunta: mito, ¿qué pasa si usas Clinta mientras un amigo usa una Wonder Fist y está en el aire? Muy bien, yo no tengo amigos, sin embargo creo que el efecto es absolutamente igual. Así que bien, ya estamos en Dare Ice and Raja. Nos vamos a la Wonder Fist, activamos Wonder Fist y el chicle. Y lo que pasa es que nada, señores, absolutamente nada. Se hubo bastantes rumores en los comentarios de que tal vez podrías
hacer que quedaras en el aire. Y no, realmente no. La función de este chicle es parar todo a tu alrededor. Zombies, el escenario, no sé, que caiga nieve, todo eso se para. Sin embargo, no te afecta en ti ni en cosas que te ayuden a moverte. Porque si no, de cierta forma, el chicle sería inútil. Así que bien, este reto es bastante, bastante sencillo, pero me lo estaban pidiendo muchos. Y bueno, era cuestión de desmentirlo. Así que bien, ¿qué pasa si usas Killing Time mientras estás en una Wonderfist? Absolutamente nada, maldita decepción. Muy bien, nuevamente estamos en Shadows of Evil y César Hernández nos pregunta: Mito, ¿sigue estando el screamer de Richtofen en Shadows of Evil? Muy bien, para los que no saben qué es un screamer, es un jumpscare, algo que te asusta cuando tú ni siquiera sabes que va a salir. Sin embargo, aunque ya sabes que va a salir, hay veces que sí te da susto, así que eso es un screamer o un jumpscare. Así que bien, para agregarle un poco más de dificultad a esto, un poco más de misterio, quise probar si podía sacar el screamer con un francotirador sin mira, con una mira de hierro, una mira aloe, y el resultado es el siguiente. Y sí, señores, pueden ver que me dio miedo. O sea, yo ya sabía que iba a estar ahí y esa madre me da miedo por el simple hecho de que grita. Sin embargo, si tú quieres hacer esto, lo único que tienes que hacer es los cuatro rituales, irte con un francotirador a la zona del muelle, apuntar al barco y te va a salir instantáneamente. Es muy, muy divertido, ya que sí te saca un pedo y podemos ver a un Richtofen zombie. Así que bien, sigue estando el screamer, sigue estando. Pasemos con el siguiente mito. Muy bien, señores, pasamos a la recta final. Yo creo que estos mitos son los más interesantes de todo este Cazando Mitos. Y la pregunta es, ¿se puede tener la Masamune y la KT4? Esto nos lo dice nuestro amigo Luqueo XD, así que un saludo a Luqueo XD. Ok, podemos ver que ya soy en Sexual. Vamos a donde ponemos la KT4, la Masamune. Vamos donde ponemos la Masamune. La ponemos, pero no la agarro. Y podemos ver que tenemos la Masamune enfrente de nosotros y tenemos una KT4 en la mano. Cambiamos el arma, la tomamos y... ¡Casi! Realmente dije, sí se pudo, ok, qué bien, pero cuando cambié el arma no tenía la KT4, solamente tenía la Masamune. Lo volví a intentar, hice lo mismo, tal vez pensé, tal vez puse otra arma que no era y en sí cambié la KT4 por la Masamune y no la otra arma. Sin embargo, lo volví a intentar y fue totalmente lo mismo. Sin embargo, tengo algo curioso, cuando recién salí al mapa, encontré que alguien más probó este mito y esto fue lo que sucedió. Evidentemente el video no es mío. Así que les dejo el canal del creador aquí abajo en la caja de la descripción. Créanme que no le hace falta publicidad, ya que es un zomber inglés bastante popular. Sin embargo, esto fue lo que pasó. Y sí, señores, Samantha atacó. Lo que pasaba antes es que Samantha de cierta forma lo tomaba como un bug y comenzaba a hackearte toda tu partida. Te quitaba tus puntos, te quitaba tus armas y literalmente te dejaba en la mierda. Pensé que me iba a llegar a pasar o pensé que mínimo sí iba a poder tener las dos armas, pero fue que no. Dato curioso, si tú por casualidad llegas a perder la Masamune, simplemente consigue la KT4 de la caja, ve a donde hiciste la Masamune y puedes volver a hacerla, no pasa absolutamente nada. Así que bien, ¿se puede tener la Masamune y la KT4? No, no se puede. Muy bien, pasamos al último mito y nuestro compañero Alan Lecoña González nos pregunta: ¿se puede mejorar las armas melee con el chicle de electricidad doméstica o Wild Power XD? Muy bien, esto lo quise probar en Revelation, ya sé que en God Globy puede ser lo mismo, así que bien. Tenemos nuestro chicle, vamos a la zona de las armas melee, la compramos y... no. Desgraciadamente no se mejora. Sin embargo, un dato curioso que les quiero dar: si tú tienes un arma mejorada, digamos, mi ejemplo, compré la KRM, la mejoré con el chicle de Wild Power, y si tú la tienes afuera como arma principal, por así ponerlo, y haces la acción de acuchillar, tu arma melee va a salir como si tuviera el camuflaje de tu arma principal. Yo sé que es bastante raro, sin embargo se ve bastante bien un arma melee con esos camuflajes, ya que de cierta forma todas están adaptadas para esos camuflajes. Y no entiendo por qué están adaptadas si no se pueden mejorar. Así que bien, ¿se pueden mejorar las armas melee? No, no se puede absolutamente ninguna.
Así que bien, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, puedes dejar like, compartir y suscribirte. Deja tu mito acá abajo en la caja de los comentarios. Y a partir de aquí, este video ya se acabó. Sin embargo, a la gente que estuvo compartiendo screenshot, activando la campanita en mi canal, aquí están su saludo. Cabe decir que si tú quieres algún saludo, simplemente manda un screenshot con la captura de que ya activaste la campanita de mi canal. Y posiblemente para el siguiente video pueda salir en un saludo. Así que bien, sin más que decir, muchísimas gracias por el video. Nos vemos para la próxima y no se vayan a los que pidieron su saludo. Bye bye. Son bastantes, sin embargo, no les voy a mandar como tal en su nombre, porque yo sé que muchos no tienen nombre como tal, pero les dejo su screenshot y ya pueden guardarlo como para un momento contemporáneo. Pero bien, muchísimas gracias a todos por mandar la screenshot y por supuesto por activar esta campana. Neta, crean que son bastante importantes para mí todos ustedes. Así que bien, muchísimas gracias por ver este video y los dejo con los saludos.